Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Soto, soy profesora de entrenamiento funcional y el día de hoy te traigo una rutina de activación de glúteos y glúteos, ¿ok? Solamente lo que necesitamos el día de hoy es una colchoneta o se pueden tirar al suelo como yo el día de hoy. Y si tienes, cosa de la vida, un elástico, ¿sí? Si no, no se preocupe, ¿sí? No se preocupe. El día de hoy, recuerda, activación de glúteo y trabajo de glúteo directo. Vamos, comenzamos, sí, con todo, con una activación y nos fuimos. Esto. Recuerda también tener a mano una botellita de agua, ¿sí? Una botellita de agua. Ok, y comenzamos. Suavecito, manitos en la cadera. Flexa un poquito las rodillas y soltamos. Eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambia al otro lado, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Adelante y atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lado, 1, 2, te puedes afirmar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo mismo pero cortito. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, excelente. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora? Adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4 y 5. Separa pierna a la altura de los hombros. Media sentadilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Y vamos, círculo hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, comenzamos la clase de entrenamiento funcional. El día de hoy te traigo una rutina de glúteos solamente en posición de elevación de cadera, ¿ok? Como un puente, ¿sí? Y ahí vamos a realizar diversos ejercicios. Te muestro el circuito número 1. 3 ejercicios, atención. Ahí estamos, sí, muy bien. Ok. Ok, entonces nos ubicamos en el suelo. Ya, lo ubicamos en el suelo de esta forma, ¿sí? Si tiene una colchoneta, mucho mejor. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente vamos a realizar elevación de cadera. Si tienes elástico, ubíquelo por la parte superior de la rodilla. ¿Sí? Vamos, entonces comenzamos. Separa las piernas o la rodilla a la altura de los hombros. ¿Ok? Ahí, firme. Las manitos van al lado y ¿qué es lo que van a hacer? Solamente van a elevar la cadera. ¿Sí? Ahí contrae el glúteo arriba, aprieta. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio. Subo, bloqueo abdomen y glúteos, o sea, apretadito. Y bajo. ¿Ok? Segundo ejercicio, atención, mire. ¿Qué es lo que van a hacer? Elevo el glúteo y van a hacer pasito, 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 pasito. Marco, marcha, 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 sin bajar el glúteo. ¿Sí? El glúteo siempre está arriba, elevado. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Listo? Y el tercero, eleva glúteo.
contrae abdomen y va. Separa, separa pierna y aproxima controlado. Separa, separa y aproxima. Marco afuera, marco adentro. Sin bajar el glúteo, ¿ok? Nada más que eso. Recuerda, tips. Abdomen totalmente contraído, ¿ok? Glúteo contraído, ¿ok? Firme para que después no duela la zona lumbar, ¿ok? Comenzamos, ¿sí? Primeras tres series, comenzamos. Primera serie, primer ejercicio, 12 repeticiones y le damos. Posición, posición, separa rodilla a la altura de los hombros y comenzamos contra el abdomen y glúteo. Uno, aprieta y baja. Dos, controlado, inspira profundo por la nariz y exhala por la boca. Excelente. Cuatro, muy bien. Cinco, seis, ¿eh? Rodilla firme mirando hacia adelante. Siete, muy bien. Ocho, sigue, sigue. Nueve, eso. Diez, once, y la última, 12. Excelente. Bajamos y pasamos al segundo ejercicio. ¿Lo recuerdas? Mantengo la misma postura, pero pasitos. Elevo el glúteo, me quedo ahí, contraigo el abdomen y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Relaja 5 segundos y pasamos al tercero. ¿Lo recuerdas? Separa, separa y aproxima. ¿Listo? Eleva glúteo y vamos. Marco afuera, centro. Dos, tres, no bajes el glúteo. Cuatro, controla. Cinco, bien. Seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12. Y baja. Muy bien. Descansamos aproximadamente un minuto. Tome agüita si quiere. Relaje. Y nos vamos con todo. Segunda serie. Volvemos a repetir los tres ejercicios. ¿Qué te parece? ¿Sí? Fácil y sencillo, pero necesario. ¿Ok? Activación de glúteo el día de hoy. Si tienes peso, como puede ser un disco o una mancuerna, te la puedes ubicar acá arriba de tu pelvis, ¿ok? Sí, para que genere un peso cuando eleves la cadera. Sí, son pequeños tips que ustedes pueden ir agregando en caso de que usted se quiera exigir un poquito más. Muy bien, descansando, nos quedan 30 segundos y volvemos a repetir. Tres series más, tres ejercicios más, disculpe, ¿sí? Vamos, 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 descanse, relaje. Y después me comenta abajito del video qué le pareció esta rutina del día de hoy. Sí, me tiene que comentar. ¿Ya? ¿10 segundos más? ¿Listo? Y nos fuimos. Vamos. Tomamos posición. Recuerda contraer siempre tu abdomen. ¿Ok? Separa rodillas a la altura de los hombros. Firme. Y comenzamos. 12 repeticiones. Arriba. 1. Contrae el glúteo y abdomen. Y baja. 2. 3. 4. 5. Bien. 6. 7. 8. 9, aprieta el glúteo, 10, muy bien, 11, y 12, vamos, aprieta, aprieta, mantén y baja, ¿ok? Pasamos al segundo ejercicio, ¿lo recuerdas? Sí, eleva glúteo y vamos, pasito a pasito, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Baja, descansa 5 segundos y pasamos al tercero, ¿sí? Eleva y vamos, separa y aproxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, relaja, descansamos un minuto y pasamos a la serie número 3, ¿ok? Del circuito número 1. Relaja, inspira, exhala, descansa. Eso es, toma agüita, hidrátese, importante que se hidrate. Vamos, vamos, descanse. Pasamos a la última serie. Última serie del circuito número 1. Muy bien. Recuerde compartir estos videos, ¿sí? Invitar a sus conocidos que puedan entrenar con los videos de entrenamiento funcional, de zumba, ¿sí? De yoga, en la página del Facebook Deporte El Bosque, ¿ok? Para que estén todos motivadísimos. Sí, y pasemos esta cuarentena y lo logremos. Y lo logremos, sí. Ok, nos quedan 20 segundos. Posición, ¿sí? Tomemos posición por mientras. Y comenzamos. ¿Lo recuerdo, no? Sí, ya se lo sabe. Separa pierna a la altura de los hombros. Comenzamos, ¿sí? Vamos, arriba. 1, aprieta el glúteo fuerte y baja. 2, bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Contrae, baja, descansamos 5 segundos, mantenemos la misma posición. Arriba eleva el glúteo y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Baja, ¿sí? Eleva y vamos, tercero, separo y junto. 2, 3, bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, excelente, lo logramos. Primer circuito logrado y superado, ¿sí? Tome agüita, relaje. Por mientras que usted descansa, le demuestro el circuito número 2. 3 series, 3 ejercicios nuevos. Atención. Primer ejercicio, mire. Mire lo que voy a hacer. Voy a ubicar mis pies arriba de mi rodilla. ¿Ok? De esta forma. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer, elevar la cadera arriba, 1 y bajo, 2, aprieto el glúteo y abdomen y baja, ¿ok? Segundo, pasamos a la otra pierna, cambio, intercalado, arriba y abajo, ¿ok? Nada más que eso. Vamos al segundo, mira el segundo lo que vamos a hacer, separo las piernas a la altura de los hombros, elevo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mis pies que se quedan fijos en el suelo. Separo solamente las rodillas y aproximo controlado. Separo y aproximo. Separo y aproximo. Siempre con el glúteo arriba. ¿Ok? 12 repeticiones. Y el tercero, atención, eleva, marco. 1, 2, 3. Estiro. ¿Sí? 1, 2, 3, estiro, mantengo 3 segundos y va, 1,
2, 3, estiro, mantengo, 1, 2, 3, arriba, mantengo, 3 segundos y cambio. ¿Sí? ¿Se entendió? Circuito número 2, 3 series, nos fuimos, preparados, ¿sí? Y comenzamos. Posición, ya lo sabe, recuerde separar las piernas a la altura de los hombros. Contrae siempre el abdomen y el glúteo. Ubica tu pieza arriba de la rodilla. Muy bien. Y comenzamos. Controla la respiración. 1. Eso, aprieta y bajo. 2. Bien. Controla la bajada. 3. Muy bien. 4. 5. Mantén. Y baja. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, cambio. Ahora ubico la otra, el otro pie hacia arriba de la rodilla, firme, y comenzamos. 1, mantengo y bajo. 2, 3, muy bien. 4, muy bien. 5, 6, 7, aprieta el glúteo. 8, 9, 10, 10, 11, controla y 12. Abajo. Muy bien. Pasamos al segundo ejercicio. Vamos, eleva, eleva cadera y comienza. Separa y aproxima rodillas, ¿vale? 1 y controla. 2 y aproxima. 3, tus pies no se mueven de ahí, solamente el movimiento lo hace la rodilla. 4, 5, 6, 7, 8, mantén el glúteo apretado. 9, 10, 11 y 12. Muy bien, descansa. Y vamos, seguimos. Tercer ejercicio, eleva el glúteo, tres pasitos y estira. 1, 2, 3 y mantengo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, arriba. Eso, mantén. Perfecto, cambio. 1, 2, 3 y arriba. Ey. Eso. 1, 2, 3, arriba. Mantengo. Excelente. Vamos. 1, 2, 3, arriba. Muy bien. 1, 2, 3, arriba. Mantén. Excelente. 1, 2, 3 y arriba. Bien. 1, 2, 3 y arriba. Vamos, 1, 2, 3 y arriba. Excelente. Contrae el abdomen, el glúteo, apretadito. Cambio. 1, 2, 3, arriba. Y último. 1, 2, 3, arriba. ¡Bien! ¿Lo logramos? Sí, primera serie desbloqueada. Y vamos a pasar a la segunda. Segunda serie. Los tres ejercicios que ya realizamos los volvemos a repetir. Descansamos aproximadamente un minuto. Descansamos. Inspire. Exhale. ¿Sí? Relaje. Tome agüita si desea. Esperamos relajado el tiempo de descanso. Y le damos con la serie número 2. ¿Ok? Recuerde comentar abajo de este video. ¿Qué le pareció el entrenamiento? Puede comentar. Puede subir fotitos o también puede compartirlo en sus redes sociales.
¿Sí? Eso es. Ya. 20 segundos más y pasamos a la serie número 2. Ya sabes todos los ejercicios, recuerda. Solamente estamos trabajando con elevación de cadera y ahí realizamos diversos ejercicios para activar el glúteo, ¿sí? Eso. 10 segundos más. Tomamos posición, ¿les parece? Ok, vamos. Primer ejercicio. Firme ahí. Muy bien. Descansa. Descansa. Muy bien. Ubica tus pies arriba de la rodilla. Y comenzamos. Uno. Dos. Tres. 4, bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Excelente. Baja. Y cambia de pierna, sí, de pies, ¿vale? Arriba. Uno. Muy bien. Dos. Inspira y exhala. Relaja. Tres. Controla, controla. Movimiento y respiración. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11 y 12. Excelente. Muy bien. Separa rodilla a la altura de los hombros. Eleva el glúteo. Segundo ejercicio. Separa solamente las rodillas y aproxima. Controlado. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, relaja 5 segundos y pasamos al tercer ejercicio. ¿Lo recuerdas, cierto? Nos fuimos y... 1, 2, 3, arriba, mantén. ¿Ok? 1, 2, 3, arriba. Aprieta glúteo y abdomen. 1, 2, 3, arriba. Eso. 1, 2, 3, y arriba. 1, 2, 3, y arriba. 1, 2, 3, y arriba. Bien. 1, 2, 3, arriba. 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 Bien. 1, 2, 3, mantén. Muy bien. Y baja. ¡Excelente! Descansamos, relajamos. ¡Muy bien! ¡Toma agüita! ¡Tome agüita! Eso es, un minuto de descanso. Y pasamos a la última serie. Última serie, últimos tres ejercicios de glúteo. ¿Sí? De glúteo, pero por ahí hay un bonus track, ¿ok? Ya, relaje, relaje. Vamos, última serie del circuito número 2 y última. Bien, descansa, inspira profundo y exhala por la boca. Recuerda, siempre controla el movimiento y la respiración, ¿ok? Inspira siempre por la nariz y exhala por la boca. Recuerda también contraer siempre el abdomen para que no duela la zona lumbar, ¿ok? No es la idea. Estamos trabajando ya glúteo y activación de glúteo, no zona lumbar, así que... Vamos, listo. 10 segundos más. Nos ubicamos. Posición. Bien. Eso es. Se relaja. Separa la rodilla a la altura de los hombros.
contrae el abdomen. Comenzamos, sí. Vamos, vamos. Y uno, baja, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, eso, y diez. Quedan dos más, uno y dos. Baja y cambiamos. Toma posición y todos comenzamos. Uno, baja, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve, diez, once, y la última, doce. Muy bien, listo. Separa rodilla a la altura de los hombros, eleva y separa rodillas. Uno, aproxima. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien, vamos abajo, relaja, inspira, exhala y nos vamos al tercer ejercicio. Arriba, marcamos. Uno, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Bien. Un, dos, tres, arriba. Bien. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Excelente. Un, dos, tres, arriba. No baje el glúteo. Bien. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Uno, dos, tres. Muy bien. Vamos, sigue. Un, dos, tres. Quedan solamente dos. Un, dos, tres, arriba. Bien. Un, dos, tres y arriba. ¿Sí? Y el bonus track aquí se viene. Eleva cadera y te quedas ahí. ¿Sí? Te quedas ahí. Y mira lo que vamos a hacer. Elevo, punta. ¿Sí? Apoyo solamente la punta, elevo talón. ¿Me quedo ahí? Mantén. 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vamos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y baje. ¡Muy bien! ¡Y un fuerte aplauso para ustedes! ¡Woo! ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, ya sé que sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estiramiento, aprovechamos que estamos en el suelo. Vamos a extender, ¿sí? Y vamos a inspirar. Y exhala abajo, estira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Regresa, suelta las piernas, inspira y abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Flexa, abraza y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Excelente! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos acostamos,
Muy bien. ¿Sí? Ubica tu pie arriba de la rodilla, pasa la mano por el centro y la otra por atrás, por el lado, ¿y? Eso, aproximate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambio. ¿Sí? Por aquí al medio y la otra por fuera. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abajo. Muy bien. Eso es. Excelente. Un fuerte aplauso para ustedes. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Valeria Soto y recuerda compartir estos videos, ¿sí? Y comentar acá abajo qué les pareció. Un besito para todos y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Descubre este y otros contenidos en nuestro nuevo sitio web, El Bosque Te Acompaña en Casa, www.municipalidaddelbosque.cl/encasa.